María Anabel Martínez Benítez, coordinadora delegacional de Enfermería en Salud Pública, exhortó a los padres de familia de Quintana Roo a que lleven a sus hijos a aplicarse la vacuna triple viral para protegerlos contra el sarampión, la rubeola y la parotiditis. Martínez Benítez señaló que en el estado hay un gran número de menores que se encuentran en rezago, pero también con estas campañas se busca prevenir que haya brotes de estas enfermedades en la entidad. Tenemos un esquema de vacunación que va desde el nacimiento hasta la edad adulta mayor, ¿no? De adultos mayores, pero ahorita pues estamos haciendo énfasis en los niños de 6 años, ya que tenemos pendiente, ahora sí que como estado, aplicarles la vacuna de los 6 años de triple viral que nos va a proteger contra sarampión, rubiola y parotiditis. Entonces, estos pequeños necesitamos que se acerquen a las unidades médicas, tengan servicio médico o no lo tengan, sin problema se les puede aplicar. Aquí, pues, obviamente para evitar que tengamos brotes al interior del estado. Es importante que lleven su cartilla, ¿por qué? Porque así podemos identificar si les falta alguna otra vacuna, pues les completamos de una vez todo su esquema de vacunación. Y si no les falta ninguna vacuna y solo esa, pues solo esa se le aplica. Y tendríamos que registrarlo en su cartilla, porque es como su comprobante, su hoja de vida, donde ellos pueden, los papás pueden evidenciar que se les ha realizado su vacunación de forma correcta. El esquema de inmunización consiste en dos dosis para niñas y niños nacidos antes de 2022. La primera se aplica a los 12 meses y la segunda a los 6 años, mientras que los menores nacidos después de ese año deben recibir una aplicación a los 12 meses y la segunda a los 18 meses de edad. La vacuna triple viral es segura y los eventos que puedan presentarse posterior a la aplicación son mínimos, comparados con los que podría tener el menor si no se vacuna y se expone a cualquiera de estos virus. Con imágenes de Javier Celis, informó para Notivisión Víctor Salazar.